muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí temprano, después de una noche y de una de noche, y quiero nada más compartir con ustedes un poco de lo que estamos haciendo, de lo nuevo que es implante de condrocitos en patela, pero además lo interesante es que esto es en forma artroscópica, que es quizá lo que lo diferencia de muchas de las técnicas que están haciendo en otros países. Y ya lo mencionó Enrique, si vamos a medir o tratar de medir lo más objetivamente posible el resultado de estas técnicas, tenemos que usar algo que nos permita más o menos también hacerlo medible. Al final de cuentas, si no queremos tomar biopsias, que es uno de los problemas en general en el mundo con implante de condrocitos, si ya reparamos una lesión y la vamos a quitar después de un tiempo, un pedazo de esa lesión que reparamos, pues es cuestionable si realmente vale la pena o si realmente le vamos a ofrecer una ventaja al paciente. Así que estas técnicas de resonancia magnética, en las que indirectamente medimos la bioquímica del cartílago, aquí medimos indirectamente la colágena, y en esa escala de colores, que no solamente se ve bonito a colores, sino que nos permite medir el tiempo de relajación del agua, los tiempos de relajación del agua en resonancia magnética nos dan un índice de qué tan hidratado está el cartílago e indirectamente de cuánta colágena y en qué condiciones está esa colágena. Y eso nos permite más o menos tratar de correlacionar lo que veríamos en el tejido con lo que se vería histológicamente en una biopsia. Y si bien no es perfecto, pues sí nos hace ver que un cartílago normal se puede ver así y un cartílago anormal se podría ver así. A final de cuentas, acuérdense que las lesiones pueden variar en grado, desde simplemente estar reblandecido el cartílago a tener ya fibrilaciones o pérdidas completas, por ejemplo, del cartílago y encontrar solamente el hueso subcondral. Otra medición, entre comillas, que podemos medir es el dolor, principalmente entendiendo que el dolor no lo da la lesión de cartílago, el cartílago como tal, sino puede ser las estructuras periarticulares, empezando por la sinovial, la sinovitis produce mucho dolor, por supuesto ese edema subcondral, ese dolor en el hueso nos va a dar. Evidentemente no se trata de esto, de llegar a tratar de reparar lesiones osteoartríticas. Este cartílago en estas condiciones pues realmente no tendrá un reemplazo total, y aunque hoy hay alternativas mejores como los reemplazos patelofemorales e incluso reemplazos parciales, que creo que son alternativas muy interesantes para pacientes entre los 40 y los 60, 65 años, bueno, pues no es necesariamente el mismo grupo de pacientes que estamos hablando, perdón. Que este tipo de alternativas, que sí creo yo que es una alternativa interesante, especialmente para un grupo de pacientes, puede ser una opción. Evidentemente, como lo comentó Enrique, va a hablar el doctor Jason Koh, hay que corregir factores asociados como defectos de alineamiento, defectos de alineación en la patela, tanto desde el punto de vista distal, proximal, evidentemente la reconstrucción del patelofemoral en caso de inestabilidad. En algunos casos, la reparación del retináculo medial, la aplicatura medial sigue siendo algo aceptable, y las liberaciones retináculares, que si bien en alguna época abusamos de ellas, hay indicaciones precisas, no tenemos que abusar porque, bueno, realmente el índice de complicaciones puede ser más alto, especialmente cuando no está indicado y cuando abusamos de ellas, y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué ocurre con la radiofrecuencia? Que también en alguna época abusamos de ella, entendamos que la radiofrecuencia, si bien no hay que satanizarla, puede tener a lo mejor algunas indicaciones precisas, y lo que queremos es estabilizar un colgajo para que no se siga desprendiendo, especialmente en algún grupo de pacientes, pero no abusar entendiendo que podemos lesionar más el cartílago. Al final de cuentas, esta es una paciente de 16 años, jovencita, deportista, y realmente lo único que pretendíamos era no arrancar todo ese fragmento con el equipo de frecuencia y una potencia lo menor posible, nada más acercándonos para tratar de estabilizar el colgajo, pero no es una opción para tratar de quitar completamente o que se repare ese cartílago realmente. A final de cuentas, recordemos que, como el doctor Stivanovsky dice, el calor es calor y va a tener un efecto, y ninguno de los equipos de radiofrecuencia ha demostrado estar libre de producir necrosis ni muerte de las células. Otras técnicas como microfracturas han dado resultados relativamente malos, especialmente en esta articulación patelofemoral,
y las mosaicoplastías o arquijertos osteocondrales requieren, por supuesto, de una gran cirugía abierta, poder luxar y volcar la patela, y tiene sus bemoles, aunque se han reportado resultados bastante buenos en algunas series del mundo. Implante con trocitos autólogos para poder hacerlo tanto suturando un parche periósteo como con matrices, en la mayoría de los casos tiene que hacer por cirugía abierta, y eso, bueno, pues también tiene sus bemoles, especialmente en la zona. Esto es parte de lo que hemos hecho desde estudios en fase preclínica, estudios piloto en pacientes, ensayo clínico controlado que acabamos de reportar y acabamos de solicitar el hacer un estudio multicéntrico para demostrar la factibilidad de hacerlo en otro hospital, especialmente en hospitales privados. A final de cuentas, lo que hemos podido ver, especialmente en lesiones en el cóndilo intertemporal y troquia, es que lesiones como esa ya preparadas, listas para hacer el implante, un año después, en la segunda vista artroscópica, el cartílago se ve así, como lo pueden ver aquí del lado derecho, con resultados realmente bastante prometedores. En patela, realmente lesiones como estas en pacientes jóvenes, realmente no tenemos muchas alternativas, así que creo que esta es una alternativa muy interesante que puede permitirnos resolver parte de los problemas. Estos estudios los hemos hecho muy cuidadosamente, después de ser evaluados por el Comité de Bioética, un consentimiento informado, hemos hablado de las cartas de renuncia en las que los pacientes tienen que comprometerse, no solamente a ser parte del estudio, sino con el protocolo de rehabilitación, que es muy estricto. Queremos tener los mejores resultados posibles y les damos folletos informativos en los que les explicamos de qué se trata el estudio, hasta lo que van a tener que usar, el tipo de protocolo de rehabilitación que van a tener que hacer, además de videos informativos que se pueden encontrar en YouTube, por ejemplo. Nuestra técnica se basa primero en tomar, de hecho, tres biopsias osteocondrales de 4 milímetros del surco intercondilio, de la zona de menos carga. Esos cilindros osteocondrales se ponen en tubos con un medio de cultivo con antibióticos, antimicóticos para transporte, se llevan al laboratorio, donde podemos garantizar las condiciones de bioseguridad con los cultivos, donde hemos demostrado que no hay la posibilidad de contaminación bacteriana o micoplasma. Se cultivan las células hasta llevarlas a un número suficiente en condiciones de cultivo, las en prácticamente cualquier lado. Lo interesante es que después tenemos pequeños discos que podemos utilizar para rellenar un defecto, así que de alguna manera hacemos una mosaicoplastía biológica con células, si ustedes lo quieren ver así, y lo interesante es que podemos implantar un forma artroscópica. Esta es una lesión, una lesión patelofemoral en la patela, hasta ahora, y acabamos de enviar a publicación, esperemos que no lo reciban, el resultado del estudio piloto, primero fueron 10 pacientes, después se hicieron 24 pacientes por grupo del ensayo clínico controlado. Estamos reportando los primeros 10 pacientes ya con un seguimiento hasta 4 años y las primeras 5 patelas ya, 6 patelas ya con un seguimiento de por lo menos 2 años, y de los cuales aquí podrán ver más o menos cómo se hace. Se delimita y se mide la lesión condral una vez que se prepara y se tiene listo el lecho de la patela y tenemos el hueso subcondral perfectamente dispuesto con bordes bien definidos y estables para permitir tener una lesión contenida. Como ustedes saben, trabajar en la patela no es fácil. Aquí estamos palpando este cartílago que estaba diagnosticado por imagen ya como tener una lesión importante. Pueden ver cómo se hunde el gancho palpador en el tejido y eso, bueno, que no se veía por lo menos visualmente al principio como una lesión que llegaba a hueso, se palpa ya el hueso, entonces hay que retirar ese tejido porque es parte de lo que está creando el problema. Con legras anguladas, cambiando de portales, se puede preparar el lecho. Hay que trabajar a veces desde el portal superolateral, cambiar la vista, portal superolateral y trabajar desde los portales anteromedial y anterolateral, y cuidadosamente tratando de preservar lo más que se pueda del cartílago sano, pero dejando bordes estables. Se prepara la lesión hasta ya el hueso subcondral, tratando de violarlo lo menos posible, pero sí quitando la capa de cartílago calcificado. Aquí estamos viendo cómo se toman las biopsias osteocondrales alrededor del surco intercondilo. Son biopsias de 4 milímetros, así que podemos tomar 2 o 3. Hemos analizado realmente ya llevarlo a 3 para tener suficientes células en el
menor tiempo posible, que es aproximadamente de 6 a 7 semanas. Y están viendo cómo se toma justamente esa biopsia. Pueden tomarse 15 o 20 milímetros de profundidad, eso se retirará de fibrocartílago, y es una zona de menor carga. No podemos decir que no sea de carga, porque al final de cuentas, pues todas las zonas de la rodilla en algún momento tienen algo de carga. Pero aquí ven cómo podemos tomar esas zonas, esas biopsias, en una zona donde hay menos contacto, especialmente el patelo corporal. Si lo que queremos es hacer eso, preparar una lesión patelo corporal, y podemos poner uno, dos o hasta tres discos para tratar de reparar esa lesión de cartílago. De forma artroscópica, podemos ver dinámicamente la estabilidad del implante. Una vez que se ha colocado, podemos flexionar y extender la rodilla para ver que el implante se queda ahí. Esto además lo podemos hacer con flujo, de tal manera que no hay que vaciar de agua la articulación. Desde el punto de vista clínico, aquí lo que podemos ver en este grupo de pacientes, estamos evaluando primero el patelo femoral, las diferentes escalas de Lipson, Degner y Cadicés Subjuntivo. Aquí podemos ver las 3, 6, 12, 18 meses comparados con el preoperatorio, y cómo todos han ido mejorando en todas las escalas a través del tiempo hasta 18 meses. En el IKDC objetivo, comparado con el estado preoperatorio, podemos ir viendo cómo han ido mejorando a través del tiempo a 18 meses en este grupo de pacientes. Y aquí pueden ver lo que les decíamos, forma de evaluar el cartílago de una manera objetiva con resonancia magnética. Aquí pueden ver la formación de tejido, y lo podemos hacer, normalmente lo hacemos con cortes axiales. El corte sagitado, que nos permite más o menos ver la superficie articular, no es el más adecuado. Aquí podrán ver en este paciente la evaluación en la formación del tejido de 3 meses, 6 meses, 12, 18, 24. Con esta técnica, lo importante son los números, la medición, pero podemos apreciar en forma cualitativa, mientras más rojos y naranjas, es mejor la formación de tejido, así que en esta queda la zona de reparación. Pueden ir viendo cómo se va poniendo cada vez más rojo, naranja el tejido en esa zona, y con números que nos van permitiendo valorarlo comparativamente con el cartílago normal. En segunda vista artroscópica, aquí pueden ver la formación de tejido un año después. Todos los pacientes hemos hecho segunda vista artroscópica al año. Nos permite ver si no es un cartílago perfectamente normal. Vemos cómo se rellena completamente con una buena cicatrización al cartílago de la periferia, y que eso, bueno, se traduce en los resultados clínicos que hasta ahora, realmente ya 24 meses, tenemos en las patelas resultados clínicos mucho mejor. Aquí podremos ver esa segunda vista artroscópica. Como les digo, si bien el cartílago no se ve perfecto, sí pueden ver una muy buena integración y van a ver la consistencia del tejido, que es realmente bastante estable, y esto es al año. Lo interesante es que, a pesar de que no hacemos una vista artroscópica después del año, lo hacemos únicamente al año, lo que sí podemos ver, aquí estamos viendo desde el superolateral, pueden ver esa integración a toda la periferia del cartílago normal, y eso sí lo podemos seguir haciendo por lo menos anualmente con resonancia magnética, que nos puede dar una valoración bastante objetiva. Al final de cuentas, lo importante cuando pretendemos hacer este tipo de técnicas es que el sitio donde se hagan los cultivos pueda garantizar condiciones de bioseguridad, porque cultivar células prácticamente se puede hacer en cualquier lugar donde se tenga una campana tubulamenar y una incubadora. Pero si alguien alguna vez por aquí ha tenido alguna experiencia en el cultivo celular, es muy fácil que se contaminen con bacterias, con micoplasma, y no queremos producir un daño peor al paciente. Así que tratar de reparar una lesión condral, le producimos una artritis séptica, pues comprometemos la posibilidad de una prótesis total. Así que es importantísimo eso para garantizar las condiciones de bioseguridad. Este es el laboratorio nuevo donde vamos a estar haciendo todos los estudios clínicos en pacientes, aquí en el CENIAC, el Centro de Investigación y Atención de Quemados en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y con esto quiero darles las gracias por su atención, evidentemente sin dejar de reconocer a todo el grupo de investigadores. Aquí está la doctora Cristina Velasquillo, que es la que coordina todo el área de investigación y ejecutivo, todo el grupo de cirujanos, que todos trabajan y participan en la elaboración de este tipo de estudios, por supuesto la cirugía y la evaluación. Muchas gracias.